Estudio de caso. ¿Puede un equipo virtual ser funcional? Jaime Rivera es el líder de equipo de una importante compañía de comunicaciones y tecnología. Recientemente ha formado un equipo de 20 profesionales que viven y trabajan en Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, África y Australia. Su equipo tiene la capacidad de conectarse virtualmente utilizando la tecnología que incluye la videoconferencia, equipo de apoyo para la toma de decisiones, correo electrónico, teléfono y teleconferencia. Se reúnen presencialmente 2 veces al mes para la planificación y determinación de las metas. Todos los miembros son muy competentes tecnológicamente, inclusive algunos tienen un vasto historial con la compañía, mientras que otros nunca han trabajado juntos. La tarea de este equipo es desarrollar e implementar las innovaciones de la nueva tecnología integrándolas a la educación a nivel global. Ellos están muy emocionados acerca de la importancia de la innovación de la tarea asignada. Cada uno se respeta a sí mismo y disfrutan de ser parte del equipo. Sin embargo, tienen dificultad para comenzar debido a que los miembros se sienten muy presionados con exceso de trabajo ya que tienen que viajar al menos 2 semanas mensualmente. El viajar es importante, pero causa que los miembros no puedan ponerse al día. El equipo posee una secretaria a tiempo parcial ubicada en Nueva York. Su responsabilidad primordial es organizar los viajes y reuniones de los miembros, quienes también trabajan en varios proyectos a la vez, por lo que tienen gran dificultad para terminarlos. Uno de los miembros del equipo tiene 500 mensajes que no ha leído, porque cada uno envía mensajes a todos los demás. Jaime Rivera se siente bajo una gran presión, porque debe probar que este equipo funciona, ya que provee una contribución invaluable para la organización. Para estudiar este caso, debemos considerar las siguientes preguntas. Número 1. De acuerdo con las características de excelencia para el trabajo en equipo, ¿de cuáles carece este caso? Número 2. ¿En cuál nivel tiene que intervenir Jaime Rivera como líder para diagnosticar el problema real de este equipo? Considera tareas internas, relaciones internas, externas y la acción a tomar. Número 3. ¿Será mejor que se mantenga monitoreando el equipo y no intervenga? Número 4. ¿Cuáles son las características de los equipos efectivos? Número 5. ¿Cuáles estrategias específicas como líder puede implementar para mejorar la efectividad de su equipo? Número 6. ¿Cómo podemos aplicar este caso al líder educativo del siglo XXI?